me dan una mail cuando cuando lo tenga. Uno al cuatro. Génesis 37, 1 al 4. Dice, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bela y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, y informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y llamaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en sus vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le obedecieron y no podían hablarle pacíficamente. Amén. El tema de esta noche es José, un joven tan especial como todos. La juventud es una etapa especial y única de la vida. Es el momento para soñar y para prepararse en la vida, para amar, para disfrutar, pero sobre todo es la mejor etapa para buscar de la gracia de Dios. Salmos 19:9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Muchos conocemos la vida de José, hijo de Jacob, hermano de Esaú, hijos de Isaac. José, un hijo amado por su padre más que sus hermanos. Lo que hizo que sus hermanos lo odiaran al punto de quererlo matar, pero Dios tenía un gran propósito para su vida. La vida de José nos enseña que Dios tenía un propósito para cada uno de nosotros, que no importa los problemas que estemos pasando, Dios está con nosotros si le somos fiel. José, un pastor de ovejas de la edad de 17 años. José tenía sueños grandes, Dios tenía propósitos grandes con él y si lo había revelado por sueños. Le voy a pedir que abra su Biblia en Génesis 37, 5 al 7. Miren una mano cuando lo tengan. Dice, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que estábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Muchas veces Dios quiere usar nuestras vidas para bendición para otros, pero no nos atrevemos a creerle a Dios. Especialmente nosotros los jóvenes nos dejamos llevar para los placeres de este mundo y dejamos de creer en las promesas que Dios nos ha dejado en su palabra. Sus sueños fueron su fortaleza en los momentos difíciles, cuando sus hermanos se burlaban de él y trataron de matarlo y al fin lo vendieron para Egipto. Le voy a pedir que abran sus Biblias en Génesis 37, 28. Dice, y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. José, un joven que enfrentó las pruebas. Satanás trató de dañar la vida de José de muchas formas. Quería dañarle su futuro probando su lealtad y convicción acerca de Dios. De igual manera, Satanás tratará de danar nuestras vidas con tentación y deleites de este mundo, usando a nuestra familia como lo hizo con los hermanos de José. Tenemos que aprender de José que nunca perdió su fe en Dios y nunca dejó de creer en sus propósitos con él. Aprendamos a cubrirnos con la armadura de Dios. Le voy a pedir que abran sus Biblias en Efesios 6, 10 al 17.
dice: Por lo demás, hermanos míos, fortaleced en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo es estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. José, un joven comprometido con Dios, amaba más a Dios, cualquier cosa. Dios estaba con él y le prosperaba. Las dificultades no indican que Dios no está presente, pero Dios estaba formando a José. Cuando estemos pasando dificultades, no olvidemos que Dios esté en control de nuestras vidas y quizás nos está moldeando para soportar las pruebas que vendrán en nuestras vidas. Le voy a pedir que abran sus Biblias en Tesalonicenses 5:18. Y dice: Dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La conclusión. La vida de José es un claro ejemplo de que los jóvenes pueden lograr grandes cosas siempre para la gloria de Dios. Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Joven, no los olvidemos. Amén. Aquí ha llegado mi tiempo que Dios me ha dado. Amén.